Sean todos bienvenidos a Jugar Retamás en este día miércoles. Miércoles, Juan. Ey, miércoles de nos vamos eliminados, ¿verdad? De miércoles de que ya pasó la tempestad, sí, de que ha cambiado el clima en Santos Laguna. Bueno. Entre comillas. Hablaremos de la jornada que fue esta, la jornada 13. También tenemos los futuribles, sí, para el banquillo de Santos y dolorosos virales. Sí, sí. Con eso vamos a empezar. Doloroso. Bueno, pues prácticamente Santos Laguna se está despidiendo de la liga. Con un empate ante Pachuca, híjole, no, para el olvido. No, para olvidarse. Yo creo que entretenía más los partidos de Necaxa San Luis. Sí. Que eran como al mediodía. Fíjese que me recordó a los Pumas. Me recordó a los Pumas del mediodía, esos juegos. No, malísimo. Y eran las 6, imagínate más. Fíjese, bueno, nada más para hacer una pequeña comparación. El partido de Chivas contra Lobos estuvo igual de aburrido que el de Santos. La diferencia es que pues no me pude dormir con el del Santos. Deja tú, la diferencia es que en el de Chivas Lobos hubo gol de Lobos. Sí, acá ni siquiera eso. Prácticamente siguió la misma tendencia de Santos Laguna, sin meter gol, sin crear oportunidades al frente. Creo, lástima que sigue careciendo Santos Laguna de definición. No, sigue. Sigue, porque mi equipo ya marcó el 10.000. Entonces, sí, bueno, ahorita hablaremos de eso. El asunto es que Santos Laguna ya ve muy lejana la posibilidad de liguilla. Era un gran paso el que pudiera dar este fin de semana contra Tuzos. No consigue lograr los 3 puntos. Se ve muy, muy difícil la situación para Santos. Es un pelotón el que viene arriba del equipo lagunero bastante difícil. Vienen los Tuzos, viene Puebla, viene Necaxa, viene Toluca, vienen más. Vienen varios y creo que el equipo, por como se ve, no creo que califique, la verdad. Yo tampoco creo. A mí lo que me sorprende bastante es el cambio que... Bueno, para empezar, que le amarren las manos a Angulo, ¿verdad? Porque últimamente ha estado pegando sopapos por todos lados. Como que necesita que... Así con hilitos, aquí pegados al short. Y que ya no las levante. Pero aparte de eso, pues, el cambio por Deiner Quiñones a mí se hace muy... Pues yo pensé que se había medio Chava. Y pues siguieron haciendo los mismos cambios. Entra Orrantia, que Orrantia no juega ni papas. Ni Jurito Furch ahí guardado. Lo guardaron. Pero bueno, pues esto fue lo que pasó con Santos en la liga. En cuanto a otras cosas de la liga. Rayados. No, primero hay que hablar del equipo, el vecino, el vecino incómodo. Rayados que le meten 5 en el infierno de Toluca. Sí. Se les apareció el demonio. Metió 5 en Kansas. Bueno, al Kansas en Monterrey. Y acá se le apareció. Y se comió 5 en Toluca. Sí. Se comió 5 chorizos. Sí, 5 chorizos completos, con todo y la bolsita que dice que no debe de ir. No, pero bueno. Una pena. Sí, Rayados, una pena. Y Cruz Azul que metió el gol 10.000. Mi Milton, bueno, no. Sí. Mi Milton de Aarón Argüijo, porque vieras cómo lo candidatea. Sí. ¿Por qué? Pues así tenemos a Furch. Bueno, el que por cierto también anduvo en tierras laguneras fue Jonathan Rodríguez. ¿Sí? No aparece en el Azteca, pero aparece en el Corona. Claro, bien, Jonathan, bien por ti. Extrañando a la Legión Lagunera, ¿verdad? Ridículo payaso. Pero bueno, vamos con otras cosas porque... Que tenemos más. Hay que darle. Pues bueno, ya ha caído una cabeza más en el fútbol mexicano, la de Chava Reyes. Se lo dije desde la jornada 1. Lo dijimos desde el torneo pasado, lo dijimos, que Chava Reyes necesitaba irse. Sí, desde el torneo pasado que simplemente no caminaba este equipo y se veía que no tenía ni siquiera idea para mover las fichas. Ahí está. Se veía venir. Guárdela. Se veía venir. Pero sí. Y no nos dicen a nosotros que somos unos petardos y que ridículos. No sabemos de fútbol. Tienen razón. Pero era más que obvio que se tenía que ir este señor. Pero exactamente. Bueno. Administrativamente va a permanecer en la institución, ¿sí?, Chava Reyes. Pero bueno, ya empieza. No los candidateables. Fíjese, dicen que va a agarrar el papel de community manager de Pepe Riestra con sus infames mensajes motivacionales cada vez que pierde el equipo, ¿verdad? Es correcto. Como, bueno, esperemos a ver si lo levantan con eso. Pero bueno, se empiezan a barajar nombres, no oficialmente, porque no ha habido acercamientos de la directiva de parte con estos nombres, pero ya se empiezan a manejar distintos nombres que en el pasado ya se vieron conectados con Santos. Sí. Hay dos que en lo particular a mí me parecen interesantes, como son la apuesta del Turco Mohamed. Está por caer su cabeza en Argentina con Huracán. Tuvo una muy mala temporada. También con Celta, hay que recordarlo. Tuvo también un mal paso con Celta que se llevó a Araujo. Sí. Y Matías Almeida, que también lleva de 6 partidos dirigidos en Estados Unidos, 6 perdidos. ¿Y usted qué cree? ¿Quién le gustaría? También están de candidatos otros 3. Sí. Está el predicador Osorio, está Ariel Holán, que anteriormente ya habían tenido pláticas con él para traérselo. Está en Independiente, fue creo que cuarto o quinto lugar en la Superliga Argentina. Sí, claro.
También está, pues, Siboldi, que es la que la gente quisiera. También lo que quisiera otras personas. Yo mi candidato. Pedrito Livers. Está, bueno, aquí la gente de Lagunera está pidiendo, yo creo que inclusive van a poner aquí en un lado los comentarios, están pidiendo a Pedro Caiciña, que posiblemente salga de Cruz Azul al final del torneo, pase lo que pase, dicen que es prácticamente salida. También piden el regreso de Siboldi. Pues sí. Y también quieren al Rey Midas. Pues mire, para mí. Que posiblemente salga también de Querétaro. Todos esos. Pero yo le voy a dar mi candidato. Délo. Porque creo que es la persona acorde. Rafa Puente del Río. Rafa Puente del Río es una persona que creo que viene muy moderna, ¿sí?, para un proyecto nuevo en Santos, empezar desde cero. Mira, yo siendo sincero, a mí no voy a decir que me disgusta Rafa Puente, pero la realidad es la realidad es que Rafa Puente necesita cajetearla con otros dos clubes más para poder llegar a un que sienta otros dos y luego ya llegue a Santos. Sí. Muy bien. Que siga ahí batallando un poquito. La realidad es que... ¡Ah, quieres a Pepe Cardoso! ¡Muy bien! ¡Pepe Cardoso para Santos! No, olvídalo. Pero la realidad es que Rafa Puente todavía está un poquito verde como para esos niveles. ¿Muy verde como el Santos? Para el Santos no, entiende. Este equipo ya no es de media tabla para abajo. Eso es lo que no llegan a entender. Este equipo ya está para poder buscar lugares más arriba y sobre todo campeonatos. Entonces este diga un nombre, ridículo, ándele. Yo para mí es Oriel Holán. Ariel, ándele, ya está. Dije Oriel. Ariel Holán. Qué bueno que tal no llega. Porque el Steve Jobs del fútbol argentino, que tiene buena sensibilidad con la tecnología. Sí, claro. Deja de estar haciendo eso. Pero bueno, el asunto es que tiene acercamiento. Es para no decir marcas como el superportero de este barrio. Tampoco diga de eso. Bueno, al final de cuentas, vamos a ver quién termina llegando a la institución. También alguien que me gustaría que pudiese llegar es Héctor Altamirano, ¿eh? Ya lo hizo bien con Cimarrones de... Pero está auxiliar en... Por eso. En Costa Rica. Y luego que Bucetich está de técnico en Gallos. Ándele, pues. Están candidateando a Pedrito Caiciña. Por eso vamos a pelear a la gente que en los comentarios ponga su candidato, quien le gusta, a lo mejor uno de los otros nombres que dimos nosotros no le guste, ponga el que le guste. A lo mejor... Nosotros ni nos hagan caso, no sabemos. No sabemos. Ya sabíamos que sí iba el Chavarreyes, ¿verdad? Pero con eso. Bueno, los saluditos, amigo, para retirarnos. Ya nos vamos, me agarró tragando acá. Siempre lo agarro de moras. Pero bueno. Un saludo para Henry Alviverde. Ah, Henry. Sergio Ibarra, a José Hernández, a Ale Barrón. Ah, oye, Becerros, a mi amigo Eduardo Hernández, sí. El rayado de corazón. ¿Viste cómo? Se dejaron caer. Para Nadia, Osvaldo Rojas, para Gerardo Romero, Juan Pablo Saldaña y Liliana de la Torre. Saludos a todos, los amamos, ya parecemos conjunto norteño. Es correcto. Pero ese chiste ya no aplicó. Pero esto aplica. ¿Sabe qué chiste no nos va a gustar? A ver, ¿cuál? El chiste que trae usted. Cállese, no. Les traemos un video. Un doble video viral que tenemos. Primero vamos por lo bonito. Claro. Vamos por lo bonito, esta falla de Chupumotín. De Chupumotín, que se convirtió en nuestro Víctor Mutín. Terminó no empujando la pelota, sacándola. La terminó sacando en la mera raya. A punto de gol y termina sacándola. ¿Qué le pasa? Con eso hubiera podido campeonar el fin de semana el PSG en la Liga Francesa. Y no. Va a postergar una semana más su coronación en la Ligue 1. Sí, es que le han de haber dicho, no, para la semana. La semana que entra. Acabo ya no voy a jugar la próxima. Pero no se haga. De una vez, vamos a poner aquí las imágenes de Choupo-Moting y también de Samantha Serio. ¿Quién es Samantha Serio, amigo? Recuérdale a la gente quién es Samantha Serio. Pues no quedó tan serio porque... No, sí fue serio. Fue serio. Bueno, no dijo gritos, pero la lesión fue tremendamente seria, horrible. De la Universidad de Alabama, la chica. En gimnasia. Ya mejor no les quiero contar más porque me da cosa. Y sí. De estas y nos vemos ya el próximo. Ya me dio cosa. Juan García, ya. Víctor Duarte. Vámonos ya. No puedo con esto. See how high she flies right here.